¿Y usted palomeó a algunos integrantes del gabinete de la futura presidenta Claudia Sheinbaum? Pues es falso. Voy a recordar cómo era antes. El presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto o su sustituta. En este caso no fue así. Yo no fui el que decidió. No hubo dedazo, no hubo dedazo, porque eso se olvida. Y fue la gente. Por lo mismo, esto para los jóvenes, si se tiene que tomar una decisión, lo mejor para no equivocarnos es preguntar. Y hay que preguntarle al pueblo. Esa es una lección. Lo otro, tuvimos la suerte, la dicha, de que el pueblo eligió muy bien. Lo otro es que yo no quiero ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, mucho menos cacique. Yo ya termino en 100 días y me jubilo. Pero lo repito y lo repito, porque puede ser que alguien dude, sobre todo los simpatizantes nuestros. Ir a ver a Palenque, a nuestro compañero, para que nos ayude, para que nos ponga en comunicación con la presidenta. No voy a poder hacerlo. Yo ya me retiro por completo. Voy a atender a mi familia y eso, ya les dije, no se habla de política. Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto. Hacia adelante. No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos. Voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho. Entonces, no estoy metiéndome en nada. En nada. Además, le tengo un gran respeto a la presidenta electa.